bienvenida, mis queridos amigos y amigas de Sagitario. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Durante el mes de septiembre vamos a tener un descuento en nuestra primera sesión terapéutica conmigo, así que si les gustaría tomar terapia, bienvenidos, bienvenidas. Pueden encontrar más información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. También durante esta semana vamos a estar sorteando una lectura de tarot conmigo, así que si te gustaría participar, te invito a dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios y al ganador del sorteo o ganadora del sorteo le estaremos respondiendo en los mismos comentarios, así que bienvenidos, bienvenidas a participar en eso también. Muchísimas gracias por estar acá. Si te gusta lo que hago, si te gusta mi canal, te invito a que por favor te suscribas a este canal y le des a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. Y también te suscribas a mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando aquí en los comentarios. Así que infinitas gracias nuevamente por estar acá. Y vamos comenzando ya con esta lectura, teniendo las cartas tiradas, mis queridos sagitarios. Ya tenemos el hierofante aquí. Uy, tenemos carta de unión, que es el hierofante, o por lo menos como siento que se trata esto de un amor incondicional. Quizás una unión que se está separando, porque aquí tenemos el 6 de copas al reverso, lo que indica desconexión, al derecho indica reconexión, a la inversa nos va a significar desconexión. Siento que pueden haber muchos conflictos entre dos personas. Puedes tú estar lidiando con más de una energía esta vez. Dos energías bastante diferentes. Tenemos dos reyes aquí. Siento que tus emociones y tus acciones pueden estar un poco en disonancia. Aparenta ser una lectura bastante específica. Incluso se ven como dos tipos de personalidades distintas. Y esta es tu área de la lectura. Me gustaría sacar un poco más de cartas para ver de qué se trata. Quizá te sientes un poco en desbalance emocional con todo lo que te está pasando en esta situación. También este rey de bastos, puede haber algún comportamiento impulsivo. Siento que tiene que ver con dónde están puestas tus expectativas versus lo que está pasando. Sé que suena un poco confuso, pero quienes están en la situación me van a entender. Entonces, como ¿qué hacemos acá? Hay mucho desbalance, encuentro, en tu parte de la lectura. Incluso puede haber confusión a partir de lo que está pasando. Siento que tu persona está intentando ser resiliente, o se ha herido a sí mismo, o acá se ha causado alguna especie de herida que ha puesto a esta persona a la defensiva. Muchas veces esta herida ni siquiera tiene por qué tener que ver con nosotros. Puede ser también que tenga que ver con experiencias pasadas de esta persona. Para algunos de ustedes está en bloqueo, tu persona está la bloqueo de las redes sociales y no hay comunicación. Sin embargo, sigue pensando en ti, te está mirando, te está observando. Es como que si te estuvieran observando desde lejos, pero ninguno está tomando acción al respecto de esta situación, y esto los puede estar llevando a esta desconexión finalmente. Bien, me gustaría mirar un poco más esta reina de pentáculos. Siento que tu persona está intentando nutrirse a sí mismo, nutrirse a sí misma. Da lo mismo el género de la lectura. También te ve a ti como un material de matrimonio. Te ve como alguien con quien se siente seguro, en armonía. Vamos a mirar un poco más tu propia energía. Siento que tienes que tomar una decisión acerca de retirarse quizá de esta situación o quedarte. Ok, siento que has sufrido bastante aquí y posiblemente ya le estás dando el corte a esta conexión. Puede ser una conexión que te haya desempoderado bastante, que te haya lastimado bastante, y ya estás comenzando a decir, no, ya voy a tomar riendas de mi vida, a pesar de que te sea difícil cerrar el ciclo con esta persona, ¿no? Veo que esta energía está un poco complicada para ustedes, porque te he visto pasar por ansiedad, por estos dolores. Es como si se hubiese perdido algo
en esta conexión. Las cartas de copas, que son las de amor, están todas al reverso. Entonces, por más que sientas esta conexión, quizá como energética con esta persona, es posible que ya estés soltando. Puede haber una tercera energía en esta lectura, pero con este haz de espadas estás ganando la claridad mental que necesitas tú para decir, quizá esta situación no es la que me está sirviendo a mí ahora en particular, ¿ok? Te siento a ti con muchos dolores de cabeza en ese sentido. Te veo con bastante tristeza, teniendo todas las cartas o casi todas las cartas al reverso. Se te ve muy duro la situación, pero hay una gran esperanza aquí con este haz de espadas, porque llega un momento de claridad, un momento de epifanía, donde te logras liberar de todas estas emociones negativas que puedas estar teniendo, o pensamientos negativos, pensamientos de victimización o desempoderamiento. Bien, lo que yo sí siento es que por sobre todas las cosas va a haber amor entre ustedes, pero ¿será el amor lo suficientemente importante para sostener esto y poder tener una conexión proactiva con comunicación? Lo veo dudoso. Ok. Bastantes arcanas mayores en esta lectura, mis queridos amigos de Sagitario. Uy, ¿no? Aquí ya. Entiendo. Tu persona tiene que ver mucho con lo que no hace. El dolor de, por ejemplo, del silencio, o el de no prestarte suficiente atención. Siento que hay una parte de sí que quiere como rectificar este comportamiento, pero al mismo tiempo no lo hace. Es muy dudoso, como que nunca sabe muy bien qué es lo que quiere, para dónde va. Sí lo está intentando sanar, pero siento que tú eres como su debilidad y se pueden gatillar muchas heridas entre ustedes. Acá hay energía como de almas gemelas. El problema acá principalmente está en la acción, pero sin acción, sin ese mundo tangible, ¿para dónde está yendo esta conexión? Cinco de espadas, mecanismos de autosabotaje, como siempre les voy a decir. Pueden ser hasta incluso muchas discusiones que ustedes estén teniendo, las palabras que ocupa esta persona, qué es lo que dice, te pueden causar muchas heridas. Tenemos acá este 6 de bastos y este 8 de pentáculos al reverso. Es como que gana el orgullo al final del día, porque tu persona está tan bloqueada emocionalmente que no logra ingresar a sus propias emociones. Es como... Oye, qué extraña la energía que me da. Yo te voy sintiendo a ti como que ya será momento de desinvertir en esto, porque no te está llevando a ninguna parte en específico. Como que se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mira, y acá hay una reina de copas. Sí, es posible que tu persona esté en otra conexión y finalmente no se esté decidiendo por ti, y eso ya a ti te está dando quizá mucho dolor, pero al mismo tiempo mucha claridad para tú poder moverte de ese espacio. Tu persona te sigue amando, no va a querer estar sin ti, pero vemos que tampoco se está comprometiendo. Bien, esta es una lectura bien particular. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Me gustaría ver cuáles pueden ser algunos mensajes de tu persona para ti. ¿Cuáles pueden ser un par de mensajes de tu persona para ti? Nos dice, me fui y te dejé sin decirte nada. Te amo y te odio, pero no puedo vivir sin tu amor. Quiero reconciliarme contigo. Tengo problemas confiando en los otros. Yo te diría que más en sí mismo. Pero quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Claro que sí, tu persona quiere alguna especie de reconciliación contigo, pero tampoco lo siento realmente actuando. Una cosa es el quiero y la otra cosa es lo que hago. Totalmente incoherente en ese sentido. Y finalmente te puede estar causando más dolor que bienestar. Yo te veo ganando el valor para salir de esta situación. Volver a empoderarte y decir, bueno, yo... Bueno, después de todo este desequilibrio, ¿no? Volver a tu estado natural,
esa valentía, Sagitario, y recuperar el aprendizaje que te gana esto como del valor propio, del amor propio, y no permitir que otras energías u otras personas sean el causante de tu propio desequilibrio. Bien, ahora nuestro desequilibrio, lo que me afecta, lo que viene del mundo externo y yo siento que me agobia y me afecta, todo eso depende de mí. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es cómo yo reacciono al respecto. Lo que pasa quizá no lo podemos manejar, los hechos no los podemos manejar, pero siempre podemos manejar la forma en la que respondemos y actuamos ante las situaciones que nos suceden. En eso sí tenemos poder. Entonces ya la idea es explicarte, Sagitario, que tu respuesta o lo que pase contigo no dependa o no permitas que te afecten energías que no andan bien para ti, sino que tengamos el valor suficiente para decir, esto no me va a afectar, yo me voy a mover de este espacio si es que esta persona no está cumpliendo con mis estándares, por ejemplo, no me está dando lo que yo necesito. Yo puedo tomar mejores decisiones y ese es como el gran aprendizaje con el tema de tu valor propio. Espero que se esté entendiendo esta lectura. La verdad es que siento que es una lectura muy específica. Me contarán ahí ustedes en los comentarios. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta lectura? Puedes estar lidiando con un Cáncer, un Leo, un Virgo. Virgo nuevamente. Un Leo, insisten, o un Géminis, ¿ok? Recuerda, Sagitario, que estos signos no son limitantes, puedes estar lidiando con otros signos que no sean estos, ¿ok? Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Sagitario? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros Sagitarios. La carta de la Torre generalmente indica separación o quiebres. Nuevamente, más separación nos indica la lectura. Yo veo que esta persona se está retirando de esta situación finalmente. Sí, está este cariño y todo, pero siento que esta persona se da cuenta que la conexión puede ser inviable o que finalmente tú te estás alejando de esta persona y decide retirarse. ¿Ok? Esas son las energías que nos está dando esta lectura. Lamentablemente, yo sé que quizá no es la lectura que queremos escuchar, Sagitario, porque yo sí siento que esta persona te quiere y están en esa conexión de almas gemelas, pero no logran trascender los obstáculos que están pasando y siento que tú te liberas de esta energía tan dolorosa y siento que te mereces algo mejor que esto, sin duda te mereces un espacio donde la persona con la que estás te entregue, ¿bien? Que esté seguro, que esté segura de estar contigo, eso es lo que te mereces y no podemos esperar que el otro se transforme para darme lo que me merece, sino que yo me tengo que hacer valer y me tengo que hacer respetar, soy yo que tengo que conocer mi valor y mi amor propio, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Te vamos a dar un último consejo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el último consejo que le podemos dar a los Sagitarios? Dice, ante los ojos del universo, tú siempre eres perfecto. Estás siendo amado incondicionalmente. Qué lindo, recuérdate eso para ti. Y nadie más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Establece tus límites. Casualmente, la lectura tiene el mismo lineamiento. Nos dicen, bueno, acá Sagitario tienes que establecer tus límites, que la energía de los demás o lo que vaya pasando con los demás no sean como que te boten, ¿no? No sea como que yo soy tan inestable o estoy en un desequilibrio tal cual que llega un vientecito, que pase lo que pase y yo me caigo y me desmorono. Ese es un trabajo profundo personal que hay que hacer realmente. Aprender a establecer mis límites, qué me va a afectar y qué no me va a afectar también en mi vida. Amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y a los otros es lo que siempre nos ayuda a sanar, a cerrar estos ciclos y a que tú te puedas recuperar y volver a encontrar ese valor y amor propio. Bien, nadie más te lo puede entregar realmente. Eres tú, ¿ok? Y esos límites, es establecer
límites sanos, reconocer dónde están mis estándares y mantenerlos, ¿ok? Muchísimas gracias, Sagitario, por estar acá. Espero que esta lectura te haya servido. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Esto me ayuda a mí a seguir creciendo como canal también y que yo pueda seguir generando este contenido de forma gratuita para YouTube. Así que te pido que por favor te puedas suscribir y darle a la campanita para que no te pierdas las próximas notificaciones, ¿ok? De los próximos videos. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Un abrazo desde el alma. Namaste.